Vamos a ir a la puerta del barrio San Andrés en Tigre. Está Marcelo Pinto, nuestro compañero. Estamos acá en el barrio en donde falleció Maradona hace apenas dos horas y media. Y todos nos enterábamos que obviamente al principio uno duda, ¿no? Porque te empieza a llegar la noticia y uno dice, bueno, ojalá sea una de esas falsas. Pero aparte, ¿cuántas veces se ha matado gente por Twitter que era mentira? Sí, sobre todo con la salud de Maradona y realmente cuando empieza a circular la noticia pasado el mediodía, la verdad es que ninguno de los periodistas que habían recibido la información querían dar esa noticia porque nadie tampoco se quiere jactar de una primicia semejante. No, nadie. Esperaron a que Clarín confirmase la noticia y la muerte para después decirlo. Subió Santino corriendo y me dice, mamá, se murió Maradona. Y le digo, no, ¿lo leíste en Twitter? Yo sí. No, ¿lo leíste en Twitter? Anda, quédate tranquilo. Y de golpe me dice, no, mamá, lo vi en la tele. Oh. ¿Qué cuántos años tiene? Perdón. 16. Y claro, 16, no lo vio jugar. Que no lo vio jugar. No lo vio. No lo bueno, jugar. Lo hemos visto, le hemos puesto... No, videos. Claro. Claro, pero no lo sintió. No, y fíjate cómo te fue a contar la noticia. Es que, claro, porque además él sí vivió mucho esto de Maradona o Messi. O, él creció con Messi, digamos, claro. ¿No? Pero bueno, ahí vamos, perdón, Marcelo, te escuchamos. Contanos cuál es la información desde allá. ¿Qué tal, Denise, equipo? Bueno, lo último para comentarles es que hace 5 minutos nada más ingresó la morguera de la policía científica y justamente es un poco lo que comentábamos hace instantes quienes vienen siguiendo la programación de Canal 9. Decíamos, hay una cuestión de trámites en tragedias de este tipo. En este caso, lo que se tiene que corroborar a través de los efectivos de la policía científica es justamente que la causa de la muerte haya sido un paro cardiorrespiratorio. ¿Y cuál fue lo que motivó? Se sabrá más adelante con este triste desenlace. Y como ustedes decían hace un ratito nada más, acompañado en este momento por lo más íntimo, Janina, Dalma y Claudia. Quizás su momento, el momento más triste y doloroso para toda la familia, como es la muerte de Diego, están acompañados por quienes estuvieron al lado del astro futbolístico en sus inicios. Sí. Y que están recorriendo este camino de tristeza, cambio, ¿no? De dolor que acompaña a toda la Argentina. Desde su momento más humilde, cuando arrancaba con todos sus sueños, hasta que él llegó a ser el número uno, porque Claudia lo ha acompañado en todas, ¿no? Ya cuando él se separa de Claudia de grande, ya estaba hecho, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, yo me acuerdo que vine al programa una vez aquí, invitado por ustedes, porque fíjense qué nimiedad, ¿no? Qué cosa chiquita que tenían la disputa por las camisetas, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Qué pena que... Qué pena que el museo itinerante. Qué pena que no se puede contextualizar con la gente en vida, sí. Que es una boludez, si se me permite el término, ¿no? Pelearse por eso. Ahora, fíjate, está muerto. Y claro, y ahora esas cosas se olvidan porque te queda lo bueno. Queda lo lindo. No, y se perdieron por ahí todo ese último tiempo de poder estar disfrutando a sus nietos con Claudia, que Claudia siempre tuvo como muy buena predisposición, ¿no? Sí. Para relacionarse. Pero bueno, también es parte de lo que a veces decían las chicas, que el entorno de Maradona muchas veces no... No contribuía. No contribuía, pero también por otro lado, ¿era así? No, a Diego lo que es de Diego. Yo me parece que los errores... Desde ese lugar los cometía él. A mí no me gusta echarle la culpa al entorno porque todos los que estuvieron en el entorno te dicen que si lo conoces a Maradona no podés decir que nada. Lo llevan de las narices. Claro, sí. Entonces, José, si la gente que lo conoció te dice eso, vos no tenés por qué decir lo contrario. Claro. Los del entorno le atienden el teléfono. Claro. Y el del entorno dice, no, yo no tenía idea, claro. Sí, José, te escuchamos, No, vos sabés que justamente como esta semana estábamos recordando el caso García Belsunce, justamente ahora hay un fiscal y está operando la justicia. A raíz del caso María Marta García Belsunce es que cuando hay una muerte así, se tiene que hacer una autopsia, porque después lo que pasó con María Marta, tienen que hacer una autopsia. Y vos fíjate que Dalma y Janina están intentando convencer, no sé a qué entidad de la justicia, para evitar esa autopsia, porque dice que es innecesaria, que claramente no tiene ningún otro signo de muerte que no sea por el paro cardíaco o paro respiratorio. Entonces, como que están evitando esa invasión al cuerpo de Maradona. Vamos a ver, obviamente la última palabra la tiene la justicia. Perfecto. Sí. Yo le quería hacer una pregunta a Marcelo en el móvil. Marcelo, más allá del despliegue periodístico y policial que podemos ver, hay muchos vecinos que se arrimaron, fanáticos, ya hay gente que... Mira, ahí se veía un poco, ¿no? A ver si podemos ver, Marcelo, la gente que se empieza a juntar.
están entremezclados, no es mucha la cantidad, y esto hay que destacarlo, porque acá a unas 25 cuadras, para uno y para otro lado de esta avenida Italia, se está desplegando un operativo de parte de los agentes de tránsito de la Municipalidad de Tigre, aquí en el norte de Gran Buenos Aires, que no están dejando pasar más que a los vecinos que lo puedan constatar, y por supuesto a las unidades móviles, como las que estamos viendo ahora. Digo, me detengo en mi relato porque está entrando, como ustedes pueden ver, otra de las unidades. Decía hace unos minutos nada más que había entrado una especie de morguera de la policía científica, sí. Y siguen llegando efectivos justamente para, uno supone, esta que camioneta que estamos viendo ahora, para continuar, Marcelo, estos vos, trámites judiciales. ¿Vos qué sabes de este tema? ¿Qué es? ¿También pertenece a la morgue, a la policía forense? Ah, policía científica, ahí lo tenemos. O sea que es la segunda camioneta que entra de policía científica. Vemos un y, gran y despliegue acaban de ver policial, pasar también otra, una... Impresionante, porque han formado una barrera. Recién hicieron un corralito con las cintas que se usan habitualmente para delimitar las áreas donde está trabajando la policía, y también para ordenar un poco el trabajo de nosotros, de los periodistas, de los camarógrafos, los compañeros que, como ustedes pueden ver, son incontables. Hay una línea que se termina juntando. Y uno no sabe cuántos son, cuántas cámaras son, cuántos medios estamos aquí presentes. Marcelo. Porque no son solamente las cámaras, sino también los colegas de radio y los colegas de gráfica. Ubícanos, ¿eso es en las afueras del barrio? ¿Dónde están? Esto es en la puerta principal del barrio San Andrés, sobre la avenida Italia. A ver, otra de las ironías del destino. El lugar de fallecimiento de Diego se da sobre una avenida que se llama Italia, ¿no? Esa Italia del norte que no lo quiso, esa Italia del sur que todavía lo sigue recordando y lo lleva en su corazón. Y atención con este dato, muy importante en cuanto a la salida. Es muy probable que sea por aquí la salida del cuerpo de Diego, pero también se habla de que hay otra entrada en el barrio. No hay otra salida actualmente, como suele suceder en estos barrios privados. Sí, claro. Supongo igual que a con lo cual, mejor... Bueno, habrá que ver... Marcelo, si hubiera otra salida que usan, también por ahí la policía científica hubiera entrado por ahí, no sé. ¿Qué tiempo se calcula? ¿Qué tiempo se estima entrada, es la única. ¿Y qué tiempo estiman para que puedan hacer su trabajo y a lo mejor ya hablar de poder sacar el cuerpo de Diego de ahí? Bueno, esto dependerá puntualmente del trabajo que necesita hacer la policía para investigar no solo el lugar donde estaba Diego recuperándose desde aquel 11 de noviembre, hace dos semanas nada más que Diego había vuelto aquí de la clínica Olivos a pasar estos días que uno pensaba iban a ser justamente de reconstrucción de Diego. El tiempo es muy difícil de calcular, no solo por el trabajo que tienen que desarrollar, sino por el acuerdo al que tienen que llegar con la familia para ver cuál va a ser el lugar, después de que termine toda la cuestión judicial, cuál va a ser el lugar donde se lo pueda despedir al futbolista más grande de todos los tiempos. Marcelo, por un lado, ¿qué se sabe de cómo habrían transcurrido las últimas horas para Maradona ahí en su domicilio, en esta casa donde vos te encontrás en este momento? Y por otro lado, ¿quiénes llegaron hasta el momento? Y si es que llegó Verónica y si es que la dejaron entrar o no, porque había escuchado eso, de que intentó ingresar y que no le permitieron el acceso ni tampoco aparte del entorno de Maradona. No tengo para confirmarte el dato de Verónica. De sí, quien tengo el dato para confirmarte es de Matías Morla, uno de sus abogados, que pasado el mediodía de haber apenas conocido la noticia, decidió venir hacia el barrio, pero después por un llamado aparentemente de la familia, de alguna de sus hijas, o de alguna sugerencia del entorno, no llegó a este barrio directamente. Decidió quedarse a mitad de camino o ya esperar a ver cuál va a ser la resolución. Recordemos que la decisión que tomen las hijas, ¿no? La relación de Morla con Dalma y Janina no es buena, y Morla es quien empezó todo esto del departamento en Miami, todo ese juicio horrible que Maradona en su momento. Fueron momentos sin Claudia. Bueno, también respetar un poco la privacidad, ¿no?, de la familia. Muy difícil, es que, claro, que ahora es este momento en el que se encuentran por ahí las personas que acompañaron a Maradona en el último momento. Dalma y Janina sufriendo un montón de cosas por parte de ese entorno, entonces va a estar complicado, ¿no? Porque están despidiendo a su papá. Y es una especie de, lo que para mí se debe estar viviendo ahí adentro, es una especie de despedida íntima. Sí, de ellas. ¿Se sabe algo de ellas? Se van a reencontrar todos. Porque ¿no? va a ser el momento, va a ser uno de los pocos momentos que van a poder tener intimidad. Claudia, Dalma, Janina,
No sé, Verónica Ojeda, creo que pero también. Pero Verónica tiene el mismo derecho exacto, a ir, sí, porque es madre, la totalmente. Madre de un hijo. Claro. Claudia, claro. Se sabe, Claudia. Claudia está en ex como Verónica. Claro, digamos, toda la familia. Van a tener que ceder todo. Maradona quería pasar, yo recuerdo que fue motivo de alguna broma. Maradona quería pasar su cumpleaños número 60 con los hijos. Sí. Con todos. Y cuando surgió... Menos los de Cuba. Bueno, los reconocidos por lo menos hasta ahora. Sí, digamos, para ¿no? mí fue eso, fue yo eso personal. Para mí fue una, no sé si fue verdad o lo dijo Morla en el medio de una disputa en donde quería agrandar como que en realidad no eran los que son, sino que son muchos más. Pero por algo él quería eso. Sí. Por algo él lo pidió. La única vez que lo pidió, por lo menos desde que... Vos decís que tenía como... Vos como sentís que se estaba una... despidiendo, ya lo dijiste con sí. lo de la cancha sí, de Argentinos sí. Juniors. Bueno, ganas de empezar a ordenar todo, decís, ¿no? Como sí. de poder ver una vez a todos sus hijos juntos. Si uno ve el posteo de Yanina Maradona del pasado 30 de octubre, que no sé, chicos, si lo tienen a mano, recién le decía a Gaby fuera del aire, es conmovedora como, o sea, de la manera en cómo habla, y es como hasta premonitorio, porque te juro que parece una despedida. Si tiene la posibilidad, si no se los leo, lo tengo acá. Yo, a mí me llegó a lo más profundo de mi corazón, de es verdad, que, el posteo del 30 de octubre, si del cumpleaños, del día del cumpleaños. A todos nos dolió verlo como lo vimos. Imagínate a las hijas, ¿no? Hija. Que últimamente tienen bastantes idas sí. y vueltas y no están viéndolo con tanta asiduidad, no estaban viéndolo. Debe ser muy fuerte, ¿no? Como hijas, sentir que tu papá está en ese estado y no poder hacer demasiado. Sí, momentos está cerca. De distancia, amándolo mucho y momentos que, viste, ahí está el posteo del que hablabas, desde la cuna hasta la eternidad. Así arranca. Sí. Mirá qué divino. Mi gran confidente, el mejor cómplice. Bueno, ahí está lo que... Si lo lees hasta ¿quieren ahí... ¿Quieren que lo lean? Porque ¿crees que de verdad es... Hoy? ¿Quieren? Claro, lo leo? Empecé a dudar por eso, perdón. Parece un posteo de hoy. Era el posteo por eso, de hoy. No, por eso, miren esto. Desde la cuna hasta la eternidad, mi gran confidente, el mejor cómplice. Desde que siempre le di la mano a mamá, me até los cordones antes de subir una escalera mecánica hasta que aceleré en las curvas y siempre bailé hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiátricos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfruté en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy, pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que sí y todo lo que no. A quien admiro ayer, hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar y a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo. Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando Pompón. Mi escorpiano favorito tan terco y real. El papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida. Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. Te celebro, te extraño y te amo para siempre. Esto fue el pasado 30 de octubre. Yo hoy lo leía y era decir, fue como una despedida. Sí. ¿No? Sí, la verdad es que sí. Esto lo posteó por sus 60 años. Quiero despedirlo a Marcelo Pinto, que en un ratito volvemos para allá. Marcelo, te libero en cuanto tengas información, si ves que sale la policía científica, si hay noticias sobre qué va a pasar con el cuerpo de Maradona o sobre el traslado, vamos urgente para allá. Mira, está... Gracias, Denise. No, por favor, va a ser, chicos, es verdad el tema de la pandemia, esto va a ser una revolución de gente. Sí. Dice ya Marcelo Pinto, nuestro compañero, que están cortando a cuadras del barrio claro. para que la gente ya no empiece a llegar.